Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Buenos días. ¿Cómo estamos? Vale, para quien no sepa de qué va esto, es un juego de pintura, ¿vale? Creativo. ¿Vale? Hay que hacer unos recados que nos mandan y a veces somos un poco traviesos y no hacemos lo que nos mandan. Por cierto, había descubierto yo que con la rueda del ratón, en vez de usar los números, pues puedo hacer así, ¿vale? No leídos. Vale, tenemos dos solicitudes. ¿Vale? Nuestro equipo de diseño. Sí, mucho texto. Tira para adelante. Vale. Sin responder. Vale. Estos son. Recados. ¿Vale? Pero. Como estamos fin de año. Voy a pasar de eso. Y vamos a hacer una pintura nosotros. ¿Vale? ¿Qué voy a dibujar? A un señor tomándose las uvas en las campanadas. ¿Cómo va a salir eso? No lo sé. Yo voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Espero que se me escuche bien. A ver. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Ah, es una pintura. Tampoco me importa mucho. A ver, necesito que el pincel de color negro, vale, esté lleno. Así que necesito pam, pam, para dibujar, porque si no, ¿qué hacemos? Aquí, esto, por favor, ¿dónde está el agua? Vaya vuelta más tonta acabo de dar ahora mismo. Esto así. Necesito este pincel. Vamos a ponerle moradito, ¿vale? ¿Para qué? Para las uvas. Yo creo que así está bien, ¿no? Vale. Necesito el verde, ¿vale? Verde, yo creo que así está bien. Vale, me sirve. Yo creo que me puede servir con esto. Entonces. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, pero me lo voy a inventar, ¿vale? Entonces, simulamos que aquí está la mesa, ¿vale? ¡Qué perfección, por favor! Si es que somos muy profesionales. Bueno, es una mesa un poco torcida, pero es una mesa, ¿vale? Entonces, aquí tiene su plato con las uvas. Ahí, bonito plato. Y vamos a poner las redonditas. Uno, bonita uva. Dos, y así sucesivamente hasta hacer 12, ¿vale? 12, por favor. ¡Qué perfección, por favor! Muy bonito el plato. Precioso. Ahora vamos a dibujar al señor que se está tomando las uvas. Entonces. Aquí hacemos como una silla, así. Pam, pam, no critiques mi arte, ¿vale? Estoy creando. Es arte contemporáneo, ¿vale? Es arte abstracto. Aquí. Pam. Pon el culito aquí. Este es el culo. Luego. Luego, estas son las patas del señor. Una. Dos. Ahí, un poco desequilibradas, pero son las patas del señor. Luego tenemos aquí los brazos, un poco largos, no te voy a engañar, son demasiado largos los brazos. Las manos cogiendo como una uva. Ahí. Bueno, mejor dibujado no podría estar esto, ¿eh? No me lo vas a negar. Mejor dibujado no podría estar esto. Y entonces ahora aquí el señor, le dibujamos. Una boca, así, oh, voy diciendo tu boca, tomarse las uvitas. El ojito, no el ojete ya está dibujado. ¿Así? ¿Qué te parece, señor? ¿Qué te parece? Luego, para aprovechar esta pintura, vamos a tintarle el pelo de verde, porque estamos en fiestas, va. Le pinto el pelo de verde, así. Menuda obra de arte, por favor. Bueno, no me está saliendo muy allá, pero bueno.
Ahí está, ¿vale? Entonces sería don. Nosotros hacemos las campanadas, ¿vale? Don. Venga, señor, ¿cómo hacen las uvas? Don. No, no, primero van los cuartos, señor. Espere, espere. Échelas en el plato de nuevo. Vale, muy bien, así me gusta. Vale, primero van los cuartos, ¿vale, señor? Clink, clon. Clink, clon. Espérese, señor, no sea impaciente. Clink, clon. Atención, prepárense. Clink, clon. Ahora. Don. Vamos todos. Don. ¿Cómo sale su uva, señor? Dam, 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 dam. Vamos, señor, tú puedes. Dam, dam, dam. Vamos, señor, que ya queda menos. Dam, dam, dam. ¡Feliz año nuevo, señor! ¡Feliz año nuevo! Vamos a ponerle aquí 2023. Bueno. El señor ya se ha tomado las uvas. Vamos a poner aquí la mejor campanada del mundo, ¿sabes? 2023. Bueno, menuda perfección de números, por favor. 2023. ¡Feliz año nuevo, señor! A ver, son... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en España? Son las 12:17. He hecho 12 horas antes las uvas. Espero que no traiga mala suerte eso. He hecho 12 horas antes las uvas. Con el señor este, ¿vale? A ver. El señor este ya las ha hecho. Este señor ya está en el 2023. Nosotros seguimos en el año 2022. Este señor viene del futuro. ¿Vale? Este señor ya está en el futuro. Entonces, vamos a enviar la pintura. ¿Qué te parece la obra de arte? Vamos a firmarla, ¿vale? A firmarla con el tinte verde de su pelo. Voy a hacer una firma random, ¿vale? Así. Esta es mi firma, ¿vale? Así en plan random. Vamos a ponerle colores. Así. Así, coloritos. La mejor firma del planeta. Ahí está. ¡Hala! Firmado Post Office 20. Enviar pintura. Vender en el mercado. ¡223! No, 2023. Venga, voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Venga, va. Enviar. Enviar. 2023. ¿Se puede poner? Dime que se puede. Dime que se puede. No se puede. Bueno, pues pongo el máximo. 400. ¿Quién lo pague? Pues, bueno, vamos. Le doy un premio. Hola. Te he estado siguiendo desde tus inicios. Muchas gracias. Es un seguidor fiel. Muchas gracias, señor Macario. Creo que puedes cambiar el mundo a través de tus obras de arte. Gracias, bueno, tampoco es para tanto, pero gracias por tu mensaje tan bonito. Quiero que dibujes, bueno, otro, un dragón, algo cyberpunk. Bueno, voy a crear mi obra de arte como yo quiera, ¿vale? Realmente me gustaría que estuviera en un gran lienzo, ¿vale? Estoy listo para gastar 150, 160, que no sé leer, por esto. Adiós, Macario. Muchas gracias, señor Macario. Muchas gracias por sus palabras tan bonitas y preciosas. Le voy a intentar dibujar un dragón. ¿Cómo? No sé, no soy experta dibujando dragones, pero voy a hacer. Vale, me ha dicho un gran lienzo. Pues este es el más grande de todos que yo conozca. Vale, entonces. Estilo cyberpunk. Vale, pues estilo cyberpunk, los colores son. Lila, ¿no? O sea, este de aquí. Rojo, ¿no? Rojo. No soy experta en cyberpunk, pero entiendo los colores, ¿no? Más o menos. Azul. Y con esto creo que voy a inventarme un dragón. ¿Vale? Me voy a inventar
un dragón. Lo voy a dibujar rojo. ¿Qué te parece? No sé cómo va a salir esto. Es un dinosaurio. ¿Qué es esto? ¿Es un calamardo o qué? A ver, ¿y los ojos? Bonito. Me parece lo más bonito que he hecho hasta ahora. Bueno, qué preciosidad. Por favor. Los dientes. Vamos a dibujar los dientes. Así. Los dientes. Más o menos. Así. Los dientecitos. Los dientecitos. Perfecto. Maravilloso. Ahora. Pupila. Azul. Ya sé que el rojo y el rosa no pega, así que... ¿Qué haces? Estoy creando, no me desconcentres. No me desconcentres. Estoy haciendo rayas. ¿Por qué? Por poner algo en el dragón. Es un dragón rayado, ¿vale? Está rayado. Es rayado. Pa 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 pa. Pa 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 pan. Bueno. El dragón cebra se llama. Es un dragón y al mismo tiempo es una cebra, al mismo tiempo es un dinosaurio y al mismo tiempo es una persona haciendo así. Porque si te fijas, estos son piernas, estos son como si fueran brazos, así. Y esto es la cabeza. Menuda cosa tan extraña acabo de hacer. Pero bueno, enviamos la pintura. Voy a enviar la pintura. ¿Lo vas a hacer? Claro que lo voy a hacer. ¿Me ves con cara de no hacerlo? Pues claro que lo voy a mandar. Pues claro que lo voy a mandar. Enviar pintura. Macario, espero que te guste mi obra de arte, ¿vale? Ahí la tienes. Disfrútala. Espero que la disfrutes. Vale. Tenemos a Sara. Color negro, ¿no? Vale, pues cogemos color negro, coge el color negro. Coge el color negro, que no falte. Yo estoy creando. Me viene la imagen. Me viene la idea. Me viene la idea, chicos. Tengo la idea en la cabeza. La tengo en la cabeza. La tengo en la cabeza. Por favor, vamos a intentar que salga. No, con la fregona. Con la fregona voy a dibujar, ¿sabes? Con la fregona voy a dibujar. Un lienzo grande, vale. Atención, ¿eh? Ahí voy. Voy a crear. Estoy creando. ¿Me va a salir como yo tengo pensado? No lo sé. Voy a intentarlo. ¿Vale? Entonces, ahora. La cabeza. Vale, esta es la melena. El pelo. Ay, Dios. Ratón, no me coartes el arte, por favor. No me quites. Bueno. Dirás, ¿eso qué es? Es un dibujo, ¿vale? Es una obra de arte. No entiendes de arte. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Tú no entender. Me estoy dibujando el avatar, ¿en serio? Soy yo, me estoy dibujando el avatar que tengo yo en YouTube. Se parece al avatar de YouTube, tú. Ni he hecho posta. Vale, a ver. Estoy tratando. Dirás, ¿esto lo has hecho a posta? Sí. Estoy tratando que. Ahí. Así. Dirás, ¿te vas a dibujar a ti de verdad? Sí, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Ahí. Ahí. Bueno. Entonces. A ver. En la zona de
la camiseta. Así. 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 ¿Reina? Pues ala. Una reina. Y como chiste, le voy a hacer aquí. Esto para los que sois de España ya lo entenderéis, ¿vale? Pero para los que no sois de España, pues no lo vais a pillar. Una gelatina. Aquí. No sé si me va a salir o no. Una gelatina. Pero es que tiene que ver una gelatina. Porque hay una marca de gelatina que se llama Reina. Pues eso. Ahí está la gracia. Vale. Aquí. 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 ¿No me ha dicho que dibuje reina? Pues ala. Ahí tienes. Una natilla. O sea, una natilla no, una gelatina. Ahí está. Bueno. Menuda gelatina. Se llama reina, ¿vale? Espérate, no, espérate. Voy a escribirlo con... Ay, no, que me ha dicho color negro. Es igual, somos rebeldes. Somos rebeldes. Vamos a ponerlo. Re... Uy, no, espérate. Espera. ¿Lo haré? Ay, tengo muchos quehaceres, ponía ahí, ¿sabes? Tengo muchos quehaceres. No, no me molestes, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Enviar? Vale, ahí está. Espero que te guste mi obra de arte. A ver, tenemos... Pintura. Se puso contento con la pintura, vale. ¿Alguien sabe, por cierto, cómo eliminar todo esto? En plan... ¿Cómo puedo eliminar las cosas estas? Solicitud. No, esto ya lo he dibujado. Esto, las pinturas. Las pinturas estas, o sea, las pinturas no, perdón, los correos estos, ¿alguien sabe cómo eliminarlos? Porque no me sale ninguna tecla para poder eliminarlos. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este y oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido mis obras de arte? Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Espero que a la gente le haya gustado mis obras de arte y a vosotros también. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós.